No tengo una opinión técnica, una opinión artística sobre el cine español, porque me produjo un primer vómito hace 30 años y entonces decidí que yo al cine voy a disfrutar y no a vomitar. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. El día antes de morir, la veille de sa mort, Franco m'a pris la main dans sa chambre et il m'a dit: Altesse, la seule chose que je vous demande, c'est que vous préserviez l'unité de l'Espagne. Jo, diguem-ne, que el Barça de Guardiola, com a nòvia, m'enamorava. Jo estava molt més enamorat d'ella que no pas del Barça de Luis Enrique, però és que el Barça de Luis Enrique al llit és tremendo. Oh! Yo sé por qué Leo ha hecho eso. Y más no te digo. ¿Qué secreto estás guardando? El penal ja s'havia fet amb el... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Titi Henry. Titi Henry. Intenta hacer, si son 6 metros. Intenta... Ah, mira, mira, mira. Ah, no, vale. Mira. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Cuidado ahí, ahí sería. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Fa temps que no es titular, eh? Sí, però en aquesta categoria de Douglas que... Bueno, no ven, Mar Bartra, Mar Bartra. Què dius que ha penjat avui una foto? Ha penjat una fotografia a la prèvia, ha posat València i se l'ha vist somrient. És la primera vegada que penja una fotografia d'una prèvia d'un partit. És la primera vegada que se l'emporta. Està content perquè ha anat d'excursió. Una falta de respeto total. Soy Gerard, de Gerona, y como tú soy catalán y del Madrid, Josep. No pasa nada. Y eso duele. Gracias y felicidades. Gracias. Ho ha dit perfectament Marc André Ter Stegen, eh? Queremos más, hasta aquí está muy bien, pero queremos más, más y más, ¿a que sí? Sí, muy importante, eh? Está un poquito churururu. I comencem els millors, amb el número 10, Enganxats a les xarxes. Soy adicta a las redes sociales, me encantan las redes sociales. Las redes sociales, según para lo que se utilice, también te digo, es una muy buena compañía. Claro que sí. Hay quien la utiliza para ligar, también me salen buenos candidatos. Pero bueno, uno no está ahora ya para estas alturas, la verdad que... Hombre, tampoco estoy de mal ver que se diga. Yo cuando entro al baño también tengo hasta mi tablet, porque todo el mundo va al baño, que digan lo contrario. ¿Y si te duchas, cómo haces? Pongo la tablet arriba de la tapa del baño, me habla, me seco un poco la mano, que tengo la toalla cerca, y sigo hablando desnuda por la tablet. Es una droga más, con qualsevol altra. Yo tengo mi Facebook aquí, me meto en mi cama, y aquí me quedo yo enganchada, mira. Me da hasta las 3 y las 4 de la mañana, y venga, suena que suena, pita que pita. Tengo este móvil, pero también tengo otro. Por si acaso que se me averíe, que me quede sin batería. Mira, es que se va la luz. Yo miro primero si tengo batería a que si tengo leche en la nevera. Esto es más bonito que internet. I un elefant salvatge ha causat el pànic en una petita població rural a l'estat de Bengala Occidental, a l'Índia. L'animal irrompia als carrers del poble a primera hora del matí i amb els seus crits despertava la població. No, esto está tocando mi cara con esto aquí. No, sin tocar la cámara. Ha destrossat unes 100 cases i petites botigues. No hi ha hagut ferits i, finalment, les autoritats forestals han pogut capturar el paquiderme salvant algunes dificultats. ¡Que nos vamos a ahogar! Así aquí, sopa de teta abril. Como los lobos depredadores. ¡De la marinera! Siempre que me enfrento a un nuevo reto, lo doy todo. A veces siento que estoy a punto de caer. Pero no me rindo. Me levanto y vuelvo a empezar. ¡Aquí estoy! ¡De pie! Cero límites. ¡Vamos! I el teu cas? Va. Parla dels homes. I això, com deia, et permet anar molt més lluny. No m'estàs escoltant. Això que ho sàpiga de tu. M'he preguntat que fin coses. Mele. Caus molt bé. El que passa és que realment no podia obviar-ho. Vaig obviar-ho uns quants cops, però era raríssim. Que algú preguntés, me faci... No, ets molt bé. Jo a vegades tinc incontinència verbal. Filtro amb retard. Seria el titular, filtro amb retard. Melero Mar. M'agrada molt tot el que fas. Que feu-ne a les tardes
els divendres són per tothom. O lo que facis. Aquest dimecres, Anna Bertran a l'APM. Enhorabona, Cristiano Ronaldo, per aquesta bota d'or. 48 gols que al seu equip no li han servit de res. Messi ha parlat per primera vegada de la deuda de Guardiola, de Tito Vilanova i també de la temporada que ha fet el Barça. De fet, Jordi Grau, en un dia a l'Argentina, Leo Messi parla més que en tot l'any aquí, eh? Porque es un boludo, nada más. Bona tarda. Escolta, li del Ramos, que a veure si em deixa l'americana, que m'encanta, eh? Tarda. La del Ramos. Esteve, tranquil, quan vulguis. A tu bé dia me la deixes, eh? I va deixar prestada a Maritxalar, em sembla. Bueno, que le ha dicho. T'estan tractant bé un poble d'Espartac o no? Bastant bé. Doncs no m'han fet cas, eh? Què vols dir? Vaig dir que et tractessin a puntades, però veig que t'estan tractant millor del que et mereixes. Mundial, preparat. Per escoltar les veus dels protagonistes, les reaccions, en quina cara sortirà Luis Enrique a la sala de premsa, en quina cara sortirà Pellegrini. Bé, Pellegrini té sempre la mateixa cara. Fas, sin vaselina. Parlant de patinat, què faig? Com tu? Tu no pots, no tens nivell. Jo el recordo, vosaltres sou massa joves i potser no el recordeu. Me'l recordem, sí, va tenir... Sou molt joves, però alguns sabreu més grans. Pim, pam, pum, fora. No us hem posat la roda de premsa sencera perquè Marcelo Bielsa té una cadència de la manera de parlar que convida a dormir-se. Vale, ara allí estem a 4 punts, no a 17. Sí o no? Sí, sí. És veritat que es va donar un bany impressionant. I quan aconseguiu connectar el fax, sereu imparables, eh? I Caicedo, que dius que té la nacionalitat espanyola? Sembla que sí. L'europea? Ahí está. Doncs en Thierry Henry posarem el punt i final al programa. M'agrada el programa d'avui, eh? Per sort d'estar tu presentant-lo. En novena posició, Sang Blanca, celebrant els títols culers. Esto es lo que dice Raúl sobre el Barça y la Liga de Campeones. El Barça no sería sin el Madrid y viceversa. Se necesitan mutuamente. Cuando ellos ganan Copas de Europa me alegro. Al final es un equipo español y no he tenido ninguna duda de proclamarlo públicamente. ¿Y ahora qué, amigos? Estamos hablando de Raúl. Claro, Raúl, no es verdad. Lo que dice Raúl no piensa así. ¿Por qué te lo digo yo? Es que parecemos nuevos aquí. Somos muy primaveras cuando queremos. Somos muy primaveras. Si te pica, te rascas. Raúl, mi vecino. Raúl, el de Villaverde. Raúl, el de la Corea Marconi. Raúl, el que ha conocido todo el mundo con la camiseta del Madrid. Se me alegra, Raúl, de la Copa de Europa del Barcelona. Barrufet rondinaire. Ese se alegra del Barcelona, que el Barcelona gane una Copa de Europa. ¿Pero de cuándo? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero de qué? ¿Qué me está contando a mí este del Vanity Fair? ¿Qué me estás contando, Iner? Que Raúl se alegra de una Copa Europa del Barcelona. Lo que yo. O sea, exactamente lo que yo. Tú no sabes en Villaverde la que se montaba cada vez que ganaba el Barcelona algo, en Europa o en Marte. ¡Blancos, llorones, vestidos campeones! ¿Quieres que te limpie? Te quiero. Bueno, ese que va a un restaurante y va a comer una sopa y le dice al camarero, perdona, dice, ¿la cuchara? No, ya lo he contado mal. Pepe, me estoy dando cuenta que últimamente está todo muy tiquismiqui. Se pone, no será para tanto. Esta no es la palabra exacta. Es así, es que me equivoco. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Un valenciano va a la frutería y dice, ¿a cuán está la uva? Y dice, ¡bim, bam, bum! ¿A cuán va la uva? Balán, bambú. Es verdad, era cuán va. ¿Queréis intentarlo otra vez? Va un valenciano a una frutería y dice, ¿a cuán va la uva? Y dice, ¡bim, bam, bum! No. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Corta, corta, corta. ¿A cuán va la uva? Balán, bambú. ¿A cuán va la uva? Balán, bam, bum. La mierda. ¿Sabes cuál es el grupo sanguíneo de los gordos? Ostras, no. H aperitivo. No tiene arreglo, esto no tiene arreglo ya. El aperitivo. Aperitivo. Qué mierda de día. Qué horror. Podríamos decir que Vicente respira música.
De pequeño construía sus propios instrumentos y prefería una partitura a un cuento. Pues vengo a hacerle el... bueno, lo que me pidan. A los 18 años viajó a París para convertirse en músico, pero una enfermedad en el oído le obligó a renunciar a su sueño. ¿Cómo? Años más tarde, la música volvió a sonar en su vida. Suspiro de España, ¿eh? Gracias a los audífonos ha vuelto a tocar, a crear... No, salsa no. Suspiro de España. La vida es una melodía. Escúchala. Suspiro de España. ¿Algo más moderno podría ser? Ja tinc la versió que resumiria l'actuació de l'home d'avui. Ah, sí? A veure. Flying free, lo 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 lo, l'homo embugit, place to be, lo 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 lo, el maní. ¿Collim o què? De que ens hem liat aquí, bueno... Com un peyu, water parties. Ah, 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 yeah, com un peyu, agua fiestis. Uau, uau, com un peyu, water parties. Ah, 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 yeah, com un peyu, water parties. Em dic Manel. Cada dimarts al matí, un nou capítol al Facebook de l'APM. Comencem? Ai, no sé, aquesta no tenia etiqueta, no sabem què hi ha. Millor, no? Així serà com obrir un regal, una sorpresa. Sí. A veure. Decide que el 30 de junio abandona el club. La decisión ya la tienen tomada. Y el jugador se llama Leo Messi. Yo le veo a Messi cantando eso de Chelsea, Boys in Blue, Chelsea, Chelsea, We Love You. Yo creo que ya lo tiene el estribillo. Ese yo creo que ya se lo sabe. Los trámites de divorcio han empezado ya. Los trámites de divorcio de Neymar con el Barcelona ya han empezado. ¿Por qué tiene interés en desviar la atención el padre de Neymar? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo de desviar la atención? La oferta Pipi es de... del Real Madrid. Paga, si es peor. Y si no... desmiéntemelo. En vuitè lloc, la indumentària idònia per a la cuina. ¡Oh! ¡Habéis venido! ¡Qué maravillosa sorpresa! Érase una vez un sitio infecto. ¿Qué fas? Hoy si ve un friki, lo atrapo y lo arresto. Buenas, Teresa. A mí me da vergüenza ajena. ¿En qué te ayudo? Caldereta, pues mira, vas a pelar esta zanahoria. Espérate, me voy a poner de pie también. La lisa. Momento, que me quito el atuendo. Así, mejor. Estamos haciendo el ridículo. Se llama Ismael. En la obra del musical, Desré, es Farqua. ¿A mí qué me importa? Déjame en paz. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'hominids. Espera, perdoneu. S'ha equivocat. Hem traït la comida del perro. És vòmito de dinosaurio, directamente. Esto es un vòmito d'un dinosaurio. Sí, sí, tenim els perros en casa. No hi ha cap problema. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Que pensava que estava fent que això, també. Homo APM. Tomar por c***. A tomar por c***. Me he tomado ya dos tequilas. ¿Eh? ¿Quiere uno? ¿Le invito uno? ¿El trabajo se puede beber? Dice que es un valenciano que va a la frutería. ¿A cuán va la uva? Dice bim bam bum. Dice bim bam bum. ¿No? ¿O qué? Sí, lo de la canción, sí. Que no os enteráis. Con la canción, al final me entero. Bueno, Dios. ¿Y ese pupilar así que conoce? El plato se llama León come gamba. Sí. Y este plato es el que he hecho para demostrar que tengo todo el carácter que hace falta en una cocina. Lo probáis y me decís qué tal, ¿vale? Perfecto. Está crudo. ¿Pero se lo probé para que lo probéis? Vamos a probarlo, hombre.
Por favor, chicos, no probéis esto. Por favor, chicos, no probéis esto. No, 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 no te preocupes, si no lo íbamos a comer. No está asado el pimiento. Ya, ya. No, ni la patata. Esto de aquí es sushi. Esto de aquí sería sashimi. Y shishi. Y esto sería shishi. El shishi me gusta más. ¿Mm? Y yo también. Y yo también. Claro. Quisiera. Dime que tienen carteles. Tiri, tiri. Tiri. Mueve, mueve. Mete, mete. Mete, mete. Saca, saca. Saca, saca. El dedo tiene caca. El dedo tiene caca. Ya sabía yo que me iría a preparar algún puesto de concha. Sí. Con un quita de sos, como yo. No, sí, sí. ¿Te di un tiro, no te tropezas? No, no, me he tropezado con la de esto. Ah. Es que es la hora de la... ¿Es la hora de la...? ¡Pastilla! ¡Pastilla! Y no, no me lo ha tomado. ¡Ah, vale! Bueno, pues anda a tomar ya. Bueno, mientras estés bien, no pasa nada. Benvinguts a l'APM de la tribu de Catalunya Ràdio. Quin ha estat el millor tall de la setmana? Aquest del Carlos Herrera de la COPE sobre el terrible temporal de vent. Y la inestabilidad no es que esté en, esencialmente en la bolsa o en la política. Ahora les cuento por qué. No, la inestabilidad está en el tiempo, ¿eh? En 40 provincias están en alerta por nieve, olas y fuertes rachas de viento que pueden superar los 1.000 kilómetros por hora. ¿Qué dios? ¿Qué qué? Que pueden superar los 1.000 kilómetros por hora. Komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de te lieve woordjes? Die... எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தலைவர் அவர்தான்டா. ஏய், அடிச்சு கை கால உடைச்சு போட்டு வீடு வந்து சேருங்கடா. ¿En qué puedo ayudar? Pues tengo unas cosillas de bondage para vender. Sí, soy una dominatriz. Os voy a enseñar lo que he traído. Pinzas para pezones. A mí eso me encanta. Tengo unas esposas, es un pack. También tengo unas para las piernas. Interesante. Y este es un precioso látigo de cuero. ¿Qué os parece? ¿Puedo ver si funciona? ¡Oh, madre mía! ¡Ey, año! Ya un momento, no me alargo. Al mayoral, que... ¡Qué susto! Le he dicho que no me vuelva a llamar tío. Pues este tío, ¿qué le pasa? Mejor así. Le voy a pedir que se tranquilice, ¿de acuerdo? No quiero esto, tío. No quiero esta p***a, tío. Dale, dale. Estoy todo jodido, tío. Es que... Perdona por el tío. Pues en algunas da mucho miedo, ¿eh? Da miedo, ¿verdad? No, ostras, yo creo que se tira un pedo y mata a un gato. Pipíldora. ¿Te gusta la sección Pipíldora? Sí, me gusta. Todo lo que hagáis vosotros me parece muy bien. Yo, mientras me deis trabajo, no tengo problema. La pela es la pela. Sí, ¿qué horóscopo tienes? Si estás casado, si tienes pareja, si estás soltero. Yo no pregunto eso. El clarividente no pregunta. Afirma. Sí, claro que sí. Ya trabajo de esta manera y no necesito ningún tarot ni cartas para concretar. Enhorabuena. Sobre mí el tarot me sirve de distracción. Cuando estoy aburrido, pues lo pongo.
En setena posició, Nova York fa renéixer l'amor. Mira qué alto este edificio. ¿Sabes a qué me recuerda? Típico de Nueva York y de una película. Ya sabes que es muy peliculero. Mira a ver si te acuerdas. ¿Qué puede ser? ¿Típico de Nueva York? Dale, no sé. Eres tú, ¿no? En acción. Oh. No, no. ¡King Kong! ¡King Kong! ¿Pero por qué me tienes que hacer King Kong? ¡King Kong! ¡King Kong! Sí, sí, la verdad es que sí que lo pareces, de verdad. De buen rollo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora resulta que el hiperactivo está cansado. Increíble, ¿eh? Vivir así es morir de amor. He tirado la toalla. Después de tantas decepciones ya no puedo, si no quiero seguir luchando. ¡Ay, qué pena, pobrecito! Yo estaba hundido. Debe conquistarla, creo que la estoy alejando más de mí. Nunca antes los habíamos visto tan juntos, tan enamorados. Bola de drac, zeta. Ah, hola. A 17, ¿estàs despert? Hola, bebé. Oh, m'has saludat i tot. Os envío mucho love y mucha magia, magia, magia. Están haciendo mis bebecitos favoritos around the world. ¿Qué? ¿T'has tornat boig? Todos somos perfectas imperfecciones. Sí, tens raó, però... Què fas, a 17? Però què? Y siempre together forever. Adiós, bebitos. Bola de drac, zeta. Cero dramas, siempre smile. A ell li encanta fer diccionaris. De fet, en té un diccionari a casa seva, que és el felí català, català felí. Com seria el gran dictat en català? Sí? Vaya gatos, ella agora. ¿Podrías situar Venezuela en el mapa? ¿Por aquí? En el Pacífico, a lo mejor. Por el blanco, que soy del Madrid. En el sur de América, ahí abajo, por aquí. ¿Me quieres decir qué es cultura? ¿Cuál fue el último país europeo en ser poblado? ¿Alaska? ¿Qué te gusta? ¡Islandia! Ah. Buscamos países. Por ejemplo, España. Pero no está. Es un país, pero no está. ¿Queda claro? Dinos tu respuesta, suerte. Ibiza. Oh, no, 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 no. Dinos tu respuesta, suerte. Sydney. ¿Cómo? ¿Cómo? Sydney. Sydney. En Atlanta. ¿Pero qué me estás contando? La chincheta en Florida, a ver dónde la ponen. La chincheta en Florida. En Florida, más o menos. Florida, Florida. Más o menos, más o menos. Más o menos, Florida. Más o menos. ¿Por dónde estás buscando? Que te está haciendo el Ártico otra vez. A mí me da pena el chico. ¿Cuántas provincias tiene Castilla-La Mancha? ¿Qué es Castilla-La Mancha o Castilla-La Mancha? Yo creo que es Castilla-La Mancha, lo que pasa es que los pijos decir Castilla-La Mancha. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Van Gogh coleccionaba cientos de grabados procedentes de este país oriental. Sapos. Gapos. ¿Dónde está Madrid? Está aquí, ¿no? ¡Casi! ¡Me vengo aquí! Y esta ya es la última para demostrarles que realmente es un fenómeno. ¿Cuál es esta, Marcos? Pero antes pregúntale a Mario. Mario, ¿cuál es esta? Faxilandia. Faxilandia. Este tío ha estudiado. ¿Cuál? No, ¿cómo? ¿Cómo has dicho? Faxilandia. Pues apaga y vámonos. ¿Qué mar baña la costa de París? El Mediterráneo no es, el Cantábrico. Nuestra cultura es la que es. L'amic de les models. He cogido ejemplos de algunas famosas y sus vestidos para ver quién fue bien vestido y cuál famosa se casó hecha un cromo. Aquí tenemos a la actriz más horrenda y más fea del mundo mundial. Pero con respeto, ¿eh? Sarah Jessica Parker. Es que no hay mujer más fea en este mundo. Tú eres espejo en el que mirarse también, ¿eh? Ella ya no es fea suficiente como para que encima le pongan el pajarraco muerto en la cabeza. Porque tío fue molta rabia, o sigui. Siguiente. La muñeca chochona.
¿Y tú? Cristina Aguilera. No se puede ir pintada como un como una meuca el día de tu boda. Paraules d'amor senzilles i tendres. Això ho sap tothom! Això ho sap tothom! Això ho sap tothom! Estos sí que son vicios ocultos. Esos son vicios ocultos, efectivamente. ¿Qué son los vicios ocultos? Por los que no se ven. ¿Cómo que es penalti? ¿Lo que es penalti? ¿Como consejo? ¿Valdría o no? Sí, además viene la regla. Lo que es penalti, es penalti. ¿Qué nivel, Maribel? ¿Qué es eso que me ha dicho l'Oriol? El Boni, un bar que hay aquí al poble. És un clàssic. Sí, 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 és molt conegut aquí. Us trobeu tots allà? Bueno, qui va? A ver, que me caliento. ¿Y la otra qué es? Es un instrumento de huesos que se toca con castañuelas. Anda, ¿cómo se llama? Ni idea, ¿no? Pero tú sabes, huesos, huesos con castañuelas. Es crucial, es crucial. ¿Qué diferencia hay entre dedicarse a maquillar o quitar poros a un muerto o quitárselos a un vivo? Hombre, porque el muerto está muerto y el vivo está vivo. La juventud está preparadísima. Primero que te quería preguntar, ¿cuál es la que has escogido? La de cordero. Es un sabor intenso, ¿no? Sí, sí. Com el cordero. Preguntes perfectes, resposta perfecta. Iniciar la tramitació d'aquestes tres lleis, què vol dir, iniciar la tramitació? Doncs iniciar la tramitació vol dir iniciar-la. ¿Te has quedado con la copla, Pilar? Yo te puedo decir, tú no estás gordo. Y ahora que él coge y quita el no, y la frase cambia por completo. Tú estás gordo. Acá ha cambiado la cosa. Pues eso es lo que hacéis muchos de vosotros. Comprende la filosofía, ¿no? Sara, dona, està estrangulant. Anem a casa. Anem a casa. Anem. Anem a casa. Girl, sit you hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Posició, el millor mestre possible. Diuen que el millor mestre possible en el món del futbol, tornem en el món màgic de Cristiano Ronaldo, Cristiano Penaldo, són les faltes. Fins al punt, ara veurem la notícia, que Cristiano le da a su hijo una clase maestra de lanzar faltas. Me parece estupendo. El crack portugués del Real Madrid compartió un vídeo en las redes sociales en el que aparece enseñando cómo tirar faltas a su hijo. El mejor maestro posible. ¡Sí! Hem rescatat un tuit de Mr. Chip, el rei de les estadístiques, i es compleixen ja les 100 faltes de Cristiano Ronaldo. L'efectivitat està fora de tot dubte. Ah, sí? Sí. A ver. 39 a la barrera, 29 parades por el portero, 28 fuera, que són moltes, una al palo... 3 goles. Sí, té un 3% d'encert. 3% d'encert. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Crec, Ciro, que després d'això, Bruce Springsteen, com a mínim, sona com a soci d'honor del Real Madrid. No, no, treurà el sac d'honor, si es pot dir, Lluís? La sacada d'honor. La sacada d'honor. ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar llegue a ser el número uno del mundo? Acabo de perder la voz. ¿Perdón? Acabo de perder la voz, porque es una cosa que he contestado muchas veces.
Y es así, es así. Los profesionales son así. ¿Cuánto exministro junto? Iba a decir que parecía el consejo de administración de una empresa del IBEX. No me importa ni con el tiempo, si nos llevamos bien y eso, pues a mí no me importa casarme. Vale. Bien, bien, como no, verás, va despacio, va no, despacio. Antonio. Dime. Casarme no, que me quiten la paga. Esa mulita, ¿eh? Lo bueno de que Mau y Pep se junten en Manchester es que Jugones se dará en la CNN y aquí darán solo noticias del deporte español. La CNN, la BBC, la CNN es en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué os parece que el día de San Valentín solo sea un día al año? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo se puede celebrar el amor un día al año? Sale muy caro. Si fuera más días, saldría demasiado caro, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo lo que dice mi amiga. Rubia, es rubia y entonces no tiene mucha opinión. Por aquí. Con tu pareja, acuerdes, no uno, varios días. Maripa, que vas a estar conmemorando qué pasó. ¿Qué te van a regalar? Que no te impides. No, yo no te lo digo. Ni te lo diré cuando me lo regalen. Ah, pues a mí no me importa decir que te van a regalar. Tú con su pareja a ver, tu mirada, Maripa, ¿es una cursilada? A mí, ¿qué va a ser una cursilada? A mí, además, me van a regalar un bono de depilación definitiva del bigote. ¡Ay, qué bonito! ¿El Greco, el Manco de Lepanto o el Quijote? El Quijote, el Quijote. Se conoce a Miguel de Cervantes como el Quijote. Alias Quijote. En la inteligencia española ha hablado... ¿El Manco de Lepanto se llama? Sí. ¿Por qué? Si escribía. No tenía sentido. Que no entiende, eso es muy, muy complicado. I després de la pausa, els nostres ignorants més il·lustres. ¿Qué dos países participan en un conflicto chino-japonés? Corea. Veiem les imatges en directe, el temps que està fent, per contemplar... Bé, doncs això no pot ser pas Viella, és Tortosa. La imatge és bona, però el nom millor que el tapem una mica. Molt cutre. Comprovem altres dades, per exemple... Bé, això és Lleida. No anem bé. Això és Puigcerdà. Avui coneixerem la història de l'Amadeu, un porc que quan només tenia 2 mesos... Menudo susto. Me han dicho que eres músico también. Claro, me he dicho que toco bastante instrumentos. ¿No me lo habías contado? ¿Cuántos tocas? Pues si me la preguntado antes. Digo, toco 8 o 10 músicos. No. Pero no estábamos grabando todavía. ¡Ay, nos han pillado! Podemos hacer una apuesta. Es que ahora tampoco. No, desde ahora, desde ya hasta agosto. Vale. A mí me gusta apostar. Soy como competente. ¿Con qué dos letras se nombraban las caras de un cassette? CD. Claro, claro. ¿Con qué modelo internacional catalán se le ha visto cenando a la también modelo Nieves Álvarez? Josep Pedrerol. Hay que ponerse las pilas un poquito. ¿Por qué no nos cuentas lo que pasó en la boda de tu hermana? Que tú llevabas falda escocesa. Oh my. Bueno. ¡Que lo cuente! Yo iba a ser el que hacía la primera lectura en la iglesia, entonces subí al altar y estaba sentado con la falda y las piernas un poco separadas mirando a mi madre, que estaba en primera fila, que se inclina hacia adelante para rezar, y me dice... Y yo pensé que me estaba diciendo que rezara, así que junté las manos. Vamos a ver la moneda de Pablo, venga. Vaya, no tenías nada. Cuando no funciona, no funciona. Cortamos, ¿no? Cortamos, ¿no? ¿Empezamos de nuevo? Como quieras, Arturo, yo no soy el director de... En quart lloc té una gràcia especial. Hola, Sergi, hey, què tal? Com estem? Bona, David. Com va tot, eh? Sí, molt bé. Són façanes reals de ciutats i de pobles. Aquí que posa banc xoriços? No és real. No. Això és invenció pròpia, invenció de sí, l'artista. Sí, això és perquè vas estar fart dels collons i dius... A la merda, el banc, perdona, eh? Sergi, ha arribat el moment de descobrir la peça. És la Helena García Melero. És a dir, un barcelonista com tu has hagut de pintar escuts del Real Madrid. Sí, i no hi ha cap problema. Ah, molt bé. Doncs, Sergi, un plaer molt gran. Sí, igualment. Que vagi bé. Molt bé. Hay que reírse y hay que pasarlo bien, sea como sea. Hola, som en Joan Miquel Oliver i la televisió Escultura. La televisió Escultura.
A casa nostra no tenim tele, se mos va rompre l'antena, i quan duen 3 o 4 mesos sense tele, van dir, ostres, quina qualitat de vida, no? Què dice, hippie colgau? Ara ja no tant, però quan nosaltres érem petits, anaves a una casa i hi havia una tele encesa, sempre, a tot hòstia. I la gent xerrant allà i la tele en marxa, no? És una cosa que la tenien superassumida, no? I jo crec que la tele ha de ser una opció. Ah, ni caso. Me pareix que aquest programa, me pareix que no l'he vist mai. Estic completament verge i obert a acceptar-ho amb esportivitat. Hori CFTL aus Mallorca, ein deutsches Land. Hola. Mi Spanisch oder nur hola? Hola, una cerveza, por favor. Und können Sie uns sagen, wo auf dieser Landkarte Mallorca liegt? Molt bo, aquest tio. Estava pensant fer una crítica, això, però la veritat és que l'he trobat bastant simpàtic. No se'n fot dels mallorquins, se'n fot dels alemanys. Aquest vídeo és molt exagerat, o sigui, Mallorca no és així. El turisme, per una banda, és una espècie de plaga, que per allà on passa ho destrueix tot, i per altra banda, els propis turistes se'ls prenen el pèl contínuament i fan una mica de pena. Man braucht nur auf die Füße zu schauen, um einen Einheimischen von einem Touristen unterscheiden zu können. Komm mit mir aus der Stadt in das Schild. Però hi ha una cosa en què no estic d'acord. És que critiquen perquè van amb espardenyes i calçotins. A Mallorca sempre anem així, inclús quan venim a Barcelona. A mí que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, a mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, hace falta escuchar a los demás y hace falta un poquito de limpieza también, ¿eh? Pero Pilar, ¿qué estás diciendo? Lo que vi y lo que olí. Por lo cual sería deseable que tuvieran un aspecto aseado. Es decir, que no vengan con una rata al hombro, que vengan duchados. Ja me diràs, tu, quina gent més miserable, no? És veritat, de ficar-se amb això. Això te subleva una mica, no? El que passa és que això de ficar-se en que s'hi van nets i s'hi van bruts, això ja és èlit, no? Ells són senyors, ells són no sé què, i tal i qual, i això és xusma, no? Si no tenen tele, precisament és perquè tot això ja m'ho estuvi. Ara me n'hauré d'anar a fer una cervesa i oblidar-me de tot. Say hello al carnetero, say goodbye, goodbye, bombero, say hello, hello, taxista. Crec que és un artista que se l'ha de respectar i té molt de mèrit sortir vestida d'aquesta manera. Jo m'imagino aquesta senyora amb un quadernet, amb un ordenador, pensant say hello al carnicero, say no sé què, tal i qual, ben rimadet, amb les síl·labes com toca. No me desagrada. ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Los macarrones chachi piruli. No, les letres les compongo jo. Macarrones, xachipiruli, bueno, això és un poc que està en el límit, diguéssim. No me desagrada pipi, i les letres les compongo jo. I tant que sí. Un duet en Letizia Sabater, no, ara mateix no estic en condicions de pura assegurar que s'ho dugui a terme. I llavors se li roben i li roben. I li roben, és el mollat que li roben. I ell no ha robat res mai. Me sap greu si he dit molt desbarats, però m'han obligat a improvisar. Héctor, el prom. Manolo, però ¿por qué vienes así? ¿Qué te pasa? Porque soy el sustituto. Y hoy vengo a sustituir a Justin Bieber. Que Justin Bieber ayer vino. Sí. Y vino. Sí. Y para lo que vino, mejor que no hubiera venido. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Hombre, ¿ahora vas a jugar con Curro Jiménez? Si no li fa mal, durant aquests dies d'entrenament, podrà jugar sense problema. És l'Aina Cerdà, no el Douglas. Per si algú la confós pel... No, això és... Si és un bien para el club, yo pa'lante. Yo he estado 5 años de socio en el Español y este año me he borrado porque me estaba aburriendo. Hay que hacer pimientos rellenos y yo voy a envolver. Y todo lo primero que van a hacer es hacer pimientos envueltos. Eso es. Muy bien, Luz. Ah, eres bien, el campeón. Bien. Pero te va a gustar. Cuando sea mayor quiero ser como tú, pero guapo. Lola, vamos a empezar. A ver, silencio. Silencio, que es un momento. ¿Cómo que ha dicho? Si la única que habla eres tú y estamos todos callados. Te admiro, Falete, porque es que... Te atreves con todo y todo lo haces dignamente. La voz de Edith Piaf es muy difícil. Imposible, igual que la cara. Es que él está nervioso porque me está poniendo una pulsera. Sí, ¿te crees seguro. Tú que me pone todos los días algo? Será eso, será eso. Me pondría nervioso con ella, pero contigo, Fran. Esto es el prom.
Per tots aquells llocs que encara no coneixem. És el mateix rotllo de sempre. Per totes les nits que vindran. Pagues un dinero para que te den un servicio, ¿no? Pues que pongan servicio. Pels viatges a qualsevol indret. I pels somnis, per perseguir-los. A pic i pal a tots. Per tots els quilòmetres que ens falten per recórrer. Aquesta línia és una merda, parlant malament i clar, I arribem al número 3, dolços en boca de tots. No puedo tirar el caramelo porque es un caramelo de un uso. Entonces, no voy a tirar el caramelo, ¿vale? Vas a hacer todo... ¿Pero cómo quieres hacer el tutorial con el caramelo? Sí, con el caramelo se puede hacer exactamente. No lo digo con la boca plena. Oye. Hombre, yo creo que... Hoy vamos a aprender a comer con palillo. No he entendido nada. Coge con micrófono. Coge tú, ya me he oído. Es bastante asqueroso. ¡Coge, coge! Si esa chica coge ese caramelo, si esa chica te coge el caramelo, realmente te quiere. Me da un poco de asco. ¿Qué estás intentando decir? Era una verdadera guarrería. ¿Quién representará a España en la próxima edición del Festival de Eurovisión, Kaito? El Fari. ¿Cuál es la lengua oficial de Dinamarca? Ginés. Jiji, jaja. ¿Qué dos países participan en un conflicto chino-japonés? Corea. Mira, mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano, obviamente. Sí, claro que sí. ¿Qué famoso animal del zoo de Barcelona sirvió de apodo a Ronald Koeman en su etapa azulgrana? Pepito de Huelva. ¿Cómo se escriben los tres ay de la frase ahí hay un hombre que dice ay? Oh, pues yo qué sé. Ah, like. Sí, like. L-A-I-K-D-K. Vamos a ver, espérate. Ahí hay un hombre que dice ay. Ahí, ¿cómo se escribe? Aire. Yo soy Sam. Ay, ahí. Este ay, griega. Nest. Pronunciando qué vocal puedes decir agua en francés, Maite. Una vocal. Agua. A venir tu mamá. ¿Qué pizza comparte nombre con una obra de Vivaldi, Asier? Carbonara. Hoy estamos en Bilbo, en Bilbao. Nos han bajado frente al Museo de Guggenheim. Claro que sí, campeón. ¿Qué familia de Juego de Tronos tiene un escudo con un león y el lema Óyeme rugir? Martinete. ¿En qué año se inició la Guerra Civil Española? 1963. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Con qué personaje histórico os identificáis? ¿Con Don Quijote? Hasta mañana. ¿Cómo llamaréis a la rotación del Sol en torno a la Tierra? Pues rotamiento translatorio de ese, ¿no? ¡Oh, yeah! ¿Giración? Eso es mentira el que lo diga. ¿Cómo llamaréis al periodo posterior al Jurásico en el que dinosaurios y humanos convivieron en la Tierra? Climático. Es que me parto. Vale, y termina esta frase. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año... 1994. Bravo, bravo, tres veces bravo. ¿Qué buscas? El meu regal de Sant Valentí. Dóna-me'l ara. Xurri, el meu regal de Sant Valentines. Ja t'he dit que no te n'he comprat cap. Si és una broma, no té gràcia. És Sant Valentí, the day of the love. No m'importa que la gent ho critiqui per internet. Avui és el dia de superestimar-se mega flow in the love. Ho entens? Ho sento, però em sembla una horterada. Merda, merda, ho sabia! Ho sabia que no m'estimaves! I ara només em queden dues hores per trobar algú al Tinder! No! Una fiesta de la Les voy a dar una buena noticia. Volveremos a hacer a partir del próximo 20 de diciembre. Sí, porque nos reprochan que hacemos sexo. Y yo digo que suenan a viejo. Sexo, sexo. Sacar la raza que tenéis. Sacar la que tenéis dentro. Sacar la raza que tenéis. Sacar la que tenéis dentro. Así que ninguna elección. ¡Que ninguna lección de sexo! ¡Así que ninguna lección! ¡Que no nos den lecciones! ¡Así que ninguna lección! ¡Que ninguna lección de sexo! ¡Así que ninguna lección! ¡Sacad lo que tenéis dentro! ¡Así que ninguna lección! ¡Que ninguna lección de sexo!
argentinos orgullosos del Partido Socialista Obrero Español. Cariño, tranquilo, ¿vale? Ja és aquí el número 2, enamorats dels videojocs. Qué mítico videojuego da nombre a una rana de origen sudamericano con un hambre voraz. Pac-Mec. Pac-Mac. Pac-Mac. Pic-Mac. Poc-Muc-Mac. Yo no sé tú, Tony, pero yo esto lo veo muy mal. Pac-Mac, Pac-Mec, Pac-Mic, Pac-Moc, Pac-Muc. Pac-Mac, Pac-Moc, Pic-Mac. Pac-Mec, Pac-Mac, Pac-Moc. Pac-Mac, Pic-Moc, Pac-Muc. Es un desastre, de verdad. El Comecocos, también conocido, Marta, ¿cómo? No, ni idea. ¡Pac-Man! ¡Pac-Man! ¡El Comecocos! Ni idea. ¡Viva la cultura, amigos! El minut de glòria. Senyores i senyors, avui acabem de retrobar la cara més pactista de Pilar Rahola. Català, sí, home, vull dir, a la catalana, vull dir, ja està, si no... Puta com les gallines, és això, és la política. La política és una cosa... Et veig a tots els programes de Sàpiga a partir d'ara dient aquesta frase. És que... La política... És una cosa de gallines. Ai, Déu meu. Sí, és psiquiàtric. Torino. El minut de glòria. ¿Damos un rodeo? Nos llevaría tiempo. Toda la fiestecita se nos irá abajo si nos ven. El millor dels millors, sirenes dins del mar. También está preocupando el nivel de agua que lleva el río Duero y es justo donde está ahora nuestra compañera Almudena Ruiz-Ruano. En Mozar de Valverde la tengo ahí, a la pobre, en Zamora. Cariño mío, ¿cómo lo llevas? Afortunadamente el temporal parece que ha dado una pequeña tregua. Ha salido un rayo de sol a iluminarme muy bien. No, hombre, tú has despertado al sol. Ha sido al revés. ¡Ay, qué bonito! Hace 3 grados de temperatura aquí en Mozar de Valverde, en la provincia de Zamora. ¡Ya tu frío que pela! Ahora mismo el río se ha convertido, pues como veis, en un lago. Vaya. Esto, según me cuentan unos vecinos muy amables que contado tengo aquí por ahora, ti, Goya... suena tan romántico que parece que te va a salir un sireno por ahí para salvarte. Hombre, pues pudiera ser, pudiera ser. Pues mira, ahí está. Desde luego, el paisaje... ¿Dónde está? ¡A tu izquierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí, a tu izquierda. Es Raúl. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre volamos bajo el mar. ¿Qué? ¿Parece cerdo, puede ser? No. Mira, Marisa, sí. No le voy a hacer la broma que va a comer de lo que hablábamos de los chinos cuando mueren. ¿Perdón? De lo que hablábamos de los chinos cuando mueren. Es d'un baix to i d'un baix nivell i d'un baix perfil molt preocupant. Però conocemos, en pleno siglo XXI conocemos que el nombre de un estadio de fútbol como el Luis Companys, un genocida, es permisible que una ciudad como Barcelona tenga el nombre de un estadio de fútbol dedicado a un asesino como Luis Companys. No, hombre, por favor, claro, siempre con cariño y respeto. Exacte. Un missatge, jo criticaré no amb ells ni el seu perruquer. Vull dir, temes, els espaguetis aquests, això es talla, vull dir... Home,
Home. A la boloñesa o a la carbona, no tiene. Señor eso. Tebas. Se ha pasado tres pueblos. ¡Nervioso, mi fin! ¡Nervioso! No, tranquilo, te voy a decir una cosa. Tengo más tiros que las fachadas de Sarajevo. Qué mal estilo. Normalmente, para hacer estas cosas no hay que estar loco, como algunos telespectadores pueden estar pensando. Sí, estaba yendo por allá, está zumbado. No, no estoy zumbado, me pillas. Absolutamente en solitario, no, de momento no. Ya, no me extraña. Porque la gente de izquierda es otra cosa, ¿no? Odia el deporte. Sí, no lo sabía. Yo no sé si es porque después de practicar un deporte hay que ducharse. Ya comencemos. Si tú estás peinadito con una raya a un lado y estás bien peinadito y bien bañadito, ¡no! Tienes pinta de facha. Parece que algunos no se dan cuenta que Franco ha muerto. Entonces, ¿eso no viste? Fleco adelante, coleta y grasa en el pelo. Eso ya es diferente. Sonrían, sonrían que sí se puede. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1994.